prepare the snow for you guys. That's nice, I like it. Uf. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde una nevada, Seúl, en Corea. Estamos aquí con Hyundai para el primer test drive oficial de la nueva Palisade 2020. Una SUV de tres filas de asientos que llega para competir con modelos como la Highlander, la Explorer, la Honda Pilot, entre otros. No es considerado un modelo de lujo, pero francamente, si empezamos a ver ya los detalles que están en la cabina, estas terminaciones en madera aquí en los paneles de las puertas, la tapicería, esta costura con forma de diamante y muchos otros detalles, en realidad ya empieza a ser o está muy cerca de ser un modelo de lujo. Así que vamos a manejar aquí desde el hotel donde nos estamos quedando aquí en Seúl hasta la planta donde se produce el acero para fabricar los vehículos de Hyundai, y de ahí al centro de pruebas de Hyundai aquí en Corea del Sur, al volante de esta Palisade, que por cierto, esta tiene el motor diésel que no va a llegar a Estados Unidos. A Estados Unidos va a llegar solamente la versión con el motor de gasolina, pero bueno, va a ser la primera experiencia, un privilegio en realidad estar aquí con Hyundai para esta primera experiencia de manejo Hyundai Palisade 2020. Después de la planta de acero de Hyundai y el centro de pruebas, vamos a ir a una playa aquí mañana para probar un poco el vehículo en off-road. No va a ser una prueba muy extrema de manejo off-road, pero para ver simplemente la capacidad de manejo que tiene este nuevo vehículo del fabricante coreano. Por ahora me despido. Nos vemos la próxima desde cualquier otra parte del mundo. Chao.